Buenas noches y bienvenidos. ¿Aún nada? ¿Cómo que aún nada? Por favor, no menosprecies así la música del Halo. Que se va a poner triste. Ah. Ay. Hola. ¿Cómo se encuentran? Bienvenido a Game. Bienvenido, Orion. Nunca he jugado Halo. Pues es una muy linda saga, la cual recomiendo bastante. La cual la mayoría, todos sus entregas menos un juego, están en PC. Por lo tanto, se hace más asequible. Pero si no, están en consolas, obviamente. Vamos a quitar la música. Muy bonita. La amo, me encanta. Pero aquí hemos venido a hacer una cosa muy específica. Hay algo que nos compete mucho más que una canción. Y hay algo que nos reúne. Y ese algo es Jacobo. Chan, chan, chan. Bueno, sí, desgraciadamente Jacobo es nuestro punto de encuentro el día de hoy. No significa que solo vaya a jugar Jacobo. La idea de empezar stream temprano, hola, es terminar. Mira, the thing is, acá hay desafíos. Desbloqueamos desafíos nuevos, que es bautismo por fuego y patata caliente, que la patata caliente es el alter de The Lost, no, The Forgotten, y bautismo por fuego, no me acuerdo. Nos quedan, tenemos tres desafíos, nos quedan cuatro, o sea, faltaría un cuarto, que seguro, calculo que se desbloqueará con algo de estos dos. Ahora, mi idea el día de hoy es terminar todo, todo lo de los personajes base, o sea, los dos finales que faltan con Bethany y todo Jacob and Issa. Los desafíos van después. Ahora, mi pregunta es, ¿empiezo con Jacobo o empiezo con Bethany? La idea es hacer ambos. Porque ayer terminamos todos los otros personajes. Tenemos que hacer estos dos. Jacobo, bueno. Tenemos que ir primero. Lo mejor sería hacerlo rápido para poder llegar a la voz Rush. Que no sé si vamos a poder llegar. Bueno. Sid9ZTL1TCQ. Nada, qué decir. Tenemos que ir para abajo. Es decir, Sheol y Habitación Oscura. Además hay que hacer la voz Rush. Mega Satán. Y Hash. Intenté irte a Adelán para sacarte de Damocles. Es que es la idea. Así que nada. Nada especial. Lo mejor siempre es equipar a Iso porque tiene más daño. Y por eso. Lo único bueno que tiene Jacobo es que dispara más rápido. Tengo que acostumbrarme porque hace mucho no juego este personaje. Este es da igual. No me acuerdo ni qué hacía esto. Soltabas moscas cuando te pegaban. Ok. Bastante me. Mi idea es jugar tranquilo, es decir, grindear lo que haya que grindear. El problema es que si quiero hacer la boss rush o hash, tengo que apurarme. Y bastante además. Por lo tanto, me. Me gustaría mucho, por ejemplo, como idea de run, equipar a Iso con el Tanuki y darle todo el daño y las cosas a Jacob. Con eso convertiríamos dos personajes en uno y listo. No nos tendríamos que preocupar más. Para que salga ese ítem es muy raro, así.
Tampoco espero encontrar, pero bueno. Pero bueno, la cosa es jugar rápido. Sea como sea, pero rápido. Al menos este trae. Después ya veremos. El problema es que jugar rápido normalmente lleva a tener menos cosas y recibir más golpes. Usa algún exploit y jugar de un solo personaje. Como con exploit. ¿En qué sentido? De hecho, ¿qué pasa si a uno de ellos le doy una segunda vida y cambia de personaje? ¿Eso no rompería el juego? Vamos a darle las cosas a... a Iso. Que es la mejor opción siempre. Había un error, creo que con el co-op mode, en donde si matabas a uno, el otro seguía por su cuenta. Curioso. Soy imbécil. Mierda. Oh. Increíble activable. Que uno solo vuele no es muy recomendable, la verdad. Aunque podría ser útil. Podría ser útil porque podría llegar a lugares donde el otro no puede llegar y además puedo dejarlo escondido. Aunque a la vez no es Jaco. No sé. Si se lo hubiera dado ahí, solo podría haber dejado escondido literalmente. Que suelta corazones está activable. ¿Cuál es el derecho de nacimiento de este personaje? Hágame. ¿Me la dirás? ¿Lo tenés por ahí? Le daba más velocidad de ataque. O no está implementado. No recuerdo, no está implementado. Ahora me fijo. Sé que había un. Había un par de personajes que no estaban implementados, pero no me acuerdo cuáles. Resilient. Wheel of Fortune. Esto da lo mismo. De hecho, vamos a
del mundo. No tenemos un mal comienzo, la verdad. Irónicamente, este activable está mucho mejor que antes, hace más daño. Por lo tanto, a veces cuando se queda en un golpe es útil. Encima con la pila de 9 voltios carga mucho más rápido. O sea, empieza desde la mitad entonces. Dos veces araña. Mierda. Bueno, tampoco explica tanto. Hay otros sectores que ahora son buenos, como ayuda a buscar contenido de Judas. No sé qué hace. Pensar un momento. Tainted Judas, no sé qué hace Tainted Judas. No lo probé. La skin. El video. Pará, no, no puedo prestar atención. Vamos a ver. ¿Es en serio? Esto de que uno huele me está cagando el cerebro, ¿no? Pará, era al revés. Y no me acuerdo del video. A ver, dentro de lo mal. Realmente tal vez uno salga a controlar a los hermanos de manera más sencilla. No creo, porque, o sea, sí, pero ya sería, no serían los, no sería como lo pensaron los creadores. La gracia de esto es que sea rompepelotas y que solo puedas controlar a uno cómodamente. Los mods van a hacer que se puedan controlar ambos y pues, esto no tiene tanta dificultad o gracia, digamos. Pero sí, puede ser, seguramente lo hagan. También va a haber un modo donde lo remueva del juego, porque... basura. Como me gusta que uno solo pueda volar. Shot speed up. Lo grueso de Jabo es que poco se nota el bajo daño que tenés. Como que poco se nota. Se nota un montón.
Esas moscas explosivas no las mataban con nada. ¿Es en serio, man? ¿Es en serio que siguen existiendo este tipo de tiendas? Es criminal que eso exista. So here we go again. Stompy. Genial. A ver, Libra no es tan mal. Vaya, podría ser peor. Me iría a la máquina de donaciones, pero queda en la otra punta del mapa y la verdad, paja. ¿Cómo eso no me pegó? Ambos ítems son buenos. Este requiere que me peguen, no lo voy a agarrar. No. Ah, yo tenía que ir rápido, boludo. Igual voy bien en tiempo, pero... Me pongo a hacer los desafíos. No llego más. No, es que la idea es llegar, boludo. Si estoy yendo rápido por eso, no por otra cosa. Igual no creo que me pueda pasar tranquilamente la boss rush. Si la paso va a ser a duras penas, man. No tengo daño, no tengo nada. Tengo 5 y 5. Ni siquiera, pero bueno. Vida no tengo casi. No es que no estoy siendo optimista, es que es la verdad. Es que... No mato ni a la niña chiquita, boludo, con eso. No sea cosa que me den algo de verdad, eh. Comeme los huevos. Mirá las cosas que me dan, boludo. Parece chiste. ¿Qué hace?
Claro, que el otro no puede volar y que encima se va a morir. Porque dar corazones especiales es lava. Wey, Lil Guardi es dirigido a enemigos. Acaba de hacer un rebote perfecto hacia un enemigo. Ah, buen sonido del puto Averno. Pero a ver, que recién fue como dirigido a los enemigos, no sé, fue raro. Por favor, un ítem de Guppy. O nada, a mí me vale. No. Bueno, no era mi intención hacer eso. Al menos recuperé vida, yo qué sé. Buah, increíble. Muy buen jefe para enfrentarme. Por suerte existen las bombas. Voy a soltar. No. Da lo mismo. Se la quede quien quiera. Esto. Eso me da daño. No. Eso es mamá. The Star sí me interesa. Dios, qué run nefasta. ¿Qué minuto? ¿Cuánto llevo? 19, me tengo que apurar, una locura. Ah. Kinda ironic, tendría que buscar la tienda. This is not la tienda. Habla un modificador del ánima de mierda. Bueno, no sé si eso sirve mucho, pero... O sea, en realidad no sirve de un carajo, pero yo me lo llevo. De hecho, puedo tener dos. Dame la tienda, por... Ya llegó tarde. No vi el tiempo, no vi el tiempo. No, ya no llego. Pues nada. Voy a intentar llegar a Hash. Y si no, pues da igual. Da igual, da igual. Era una mala run, da igual.
Voy a buscar si está porque lo nombré hoy, la puta madre. Ya tres partidas seguidas que me sale. El personaje que recoge un objeto tiene copias de tres objetos pasivos del otro personaje. El personaje que recoge un objeto obtiene copias de tres objetos pasivos del otro personaje. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, vamos a presuponer que significa que si yo agarro un ítem con Jacob, Iso consigue tres copias de otros tres ítems pasivos que... O sea, duplicas. Me parece súper roto, no sé. Coño, un Demon. Hola, Kirill. Bienvenido. No sé, voy a agarrar con cualquiera ahora mismo. El personaje que recoge un objeto. ¿Un objeto? ¿No será el objeto? Claro, le di. Lo agarró Jacobo. Y obtuvo. El del Zodíaco. Los tres últimos. Pues tendría que haberlo hecho al revés. Soy un poco imbécil. Bueno, no sé. No sabía cómo funcionaba. Es un poco meh. Hola, Kirill. ¿Cómo se encuentra usted? Kirill, gracias por ese foro. Ocular Rift. No está mal, pero me voy a quedar hecho mierda, así que... Ay, es que sería tan bien agarrarlo con Jacob. Al carajo. Ah, no me deja porque requiere vida. Pero es que el otro no tiene suerte, no va a salir bien. Y de hecho tampoco tiene mucha velocidad de ataque. Ah, comete una pija, Satan. Okay. Ambos obtuvimos. Claro, ahora, los dos tenemos el mismo signo de zodiaco, supongo. Por tanto, ambos tenemos Sagitario. Ahora mismo. Sí, el Lil Gordi no está tan. El Lil Gordi no está tan mal, Dentro de lo malo, malo, está aceptable. The Moon. Oh, no. ¿Dónde está la lunita cuando la necesito para putearla? Por darme estas habitaciones. Wow. Por favor, quédate acá. No está mal que vuele Jacobo, pero estaría bueno que vuelen los dos. Así que si es posible. Tenía un corazón.
Esto no pinta bien. Vamos a tirar la carta. Y vamos a agarrar la carta con Jacobo. ¿Quién tiene a Gurdi? Jacobo. Gracias, Edmund, por hacer habitaciones donde me hacen daño apenas entro. Bueno, increíble run, me gusta. Vamos a intentarlo de nuevo. No ocurrió nada, nadie lo vio. Me gustaría que con Alt, por ejemplo, pudiera manejar a Iso y no, no solo a Jacobo. Tipo, te dan las dos opciones. No manejar por separado, está bien, no me des eso, pero dame la posibilidad de elegir a quién manejar. No. Me cuesta mucho manejar a ambos sin que me agarre un derrame. ¡Guau! Increíble ítem. ¿Pero de qué mierda sirve el ítem? Tiene todos los enemigos, pero no sus proyectiles hasta que el jugador dispare. Pero, ¿por cuánto? O sea que básicamente si consigo un orbital es GG. No entiendo. Me había olvidado ese pequeño detalle. Bueno, bastante mal. En general. Todo por la monedita. A ver si consigo un orbital tipo Sacker Dagger o algo por el estilo y se termina el juego. Ahora, si le doy a pause, ¿te pausa también el tiempo? Wey, ¿por qué? Ah, la Z. No entendía por qué eran estadísticas, boludo. Chiquito. Bien.
Sí, sí. Almost. Eso es malo, no lo había visto, pero bueno. That's not good. Eso es bueno y eso es malo a la vez. Solo uno tiene protección contra explosiones. Y es estúpidamente grande, Jacobo. ¿Qué carajo? Ok, ese corazón eterno es muy importante. No está mal el botón de pausa, ¿eh? Lástima que no pausa el tiempo de arriba, ¿no? Pero bueno. Detalles. Sé que podría haber sido doble aumento. Si lo hubiera agarrado con ISO, pero no confío en mis habilidades de 2Gito. Pero no tengo daño, estoy limpiando muy lento. 6 minutos en 3 pisos es muy lento. Ay, Dios. No hay daño. No se mueren los bichos. ¿Qué está pasando, man? ¿Sabes que lo voy a agarrar? Porque me gusta sufrir. Pinta muy mal. Y por eso la boss rush no me gusta, porque tenés que ir corriendo y aún así no lo logras. All lucky. Encima con este personaje correr no es una de sus cualidades.
De hecho, podemos hacer esto. Pero qué trucazo. Un orbital. Agarraría la pala esa, pero no. Da cagar, Sota. Vos esto. Ok, lanzar la llamita cuenta como disparar, tiene sentido, supongo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está recibiendo? No, no, no sé qué pasa. El tema es llegar. Después, como me lo paso, bueno, veremos. Pero lo importante es llegar vivos. Preferiblemente. Ya si tengo o no daño, bueno, es. Son lujos que no me puedo preocupar ahora.
¡Ay, Dios santo! Yo qué sé. Lo mejor que me podría pasar es que me salgan bombas doradas. Pasa eso y es GG. Prácticamente. No, sí, lo es. No va a pasar, obvio, pero... Claro que sí, claro que sí.
Volví. Hola, estoy sufriendo. Yo es que no entiendo, man, cómo en tantos pisos no puede haber ni un puto aumento de daño. Y sigue sin haber un puto aumento de daño. Es que es increíble. Y de nuevo no voy a llegar porque es imposible navegar por estos mapas. Llegar, llegué. Sin bombas, sin nada. Pero bueno, ey. ¿Quién es el que dispara rápido? Bueno. Mira, yo tengo paciencia. ¿Cómo a veces me da y a veces que no? Ah, que todavía no spawnearon, ¿verdad? Era invulnerable por alguna razón mágica del universo. Quién lo hubiera dicho, ¿no? Ah, hola. ¡El Kimi P! Está bien, bonito. Si el juego es injusto, yo voy a ser injusto con el juego, no importa. La paja es que después no voy a llegar a Hash, ¿no? Pero bueno. ¿Perdón? ¿Yo no disparé? ¿Acaso te estás inventando cosas sobre la marcha, jueguito? ¿Acaso no estás siguiendo tus propias lógicas, juego? O sería muy injusto de tu parte, ¿no? Mira, mano fuera del teclado. Es imposible que dispare. ¿Qué injusticia el qué? El juego es injusto conmigo, boludo. ¿Por qué yo sería justo con él?
Ah, oh, contra vos no me voy a mirar. Y porque no tengo otros orbitales que hacen mucho más daño. Se tiré la agua sobre la mesa. Vamos a aprovechar este momento. ¿Ya se murió? Ya se murió. ¿Qué me dio, no? ¿Qué me habrá dado? Pues que da lo mismo. Ya me da lo mismo. Soy de Lost. ¿Qué me pegó? Porque la verdad es que no sé qué me pegó. Ah, spawné un bicho y me morí. Instantáneamente. Está bien. Yo ahora tengo que terminar la partida, ¿no? Dios. Ay, qué divertido que es Jacobo y eso. Qué divertido. Dame 80 piezas de Guppy que no me diste antes. A ver, let's go. Ah, claro, soy inmune a las explosiones, no me puedo ni suicidar. Buah, increíble. Increíble, la verdad. Muy buena. Me gustó. Muy buen personaje, Jacobo. Me gustaron los 6 pisos sin ningún aumento de daño. Si vos me decís, bueno, para uno. Está bien, me la banco. Para ninguno. Y encima, recibo daño que... Encima recibo daño que no me pegó, porque que ahora ustedes me dicen, mirá, saqué clip y acá el daño está acá. Ok, soy un manco de mierda. Josh, ¿dónde está el daño? Porque está, no, yo no lo vi. No, es que acá estaba Edmund escupiendo desde su ventana y te pegó. Ah, lo tiene sin... El mundo me odia. Siempre puedes darle al control R. ¿Por qué control?
¿Por qué control R? O sea, ¿por qué el control? No. What? Pero... That's not how it works. Manteniendo la R pulsada, no hace falta que lo haga. ¿Y cómo funciona con este? No funciona, increíble. Pues no tengo bomba. Hay partidas donde tengo mucho daño. Por ejemplo, la partida con Delos. Hay partidas donde el daño no existe. Como todas las partidas con Jacob. Every day, it's so painful. ¿Te sorprende que haya ítems que no sirvan para nada? ¿Empezaste ayer a ver el juego? ¿No lo conoces? Donde hay trinkets y objetos que no sirven para absolutamente nada. Lo dicho, vamos a probar esta mierda. Ah, claro, pero no... No funciona, claro, porque el otro no puede estar atacando. Bueno, igual se lo puede dejar ahí quieto. De hecho, si ahora me saliera derecho de nacimiento, podría tener ese ítem con ambos personajes. Y así, pues... Pues nada. Al menos solo tengo que esquivar con uno. Y si tengo aliados que atacan por mí, pues... Ponele que sirve, yo qué sé. Eso no es derecho de nacimiento, juro. Es una basura nerfeada. Me había olvidado el pequeño detalle que este juego es una... Um...
que sé. La suerte para vos. Estoy tardando muchísimo. Estoy por dejar la Borrus cuando para cuando tenga daño. Y ya está. Claro que, bueno, si me querés dar esto. Pues no me voy a quejar. Ahora falta que me des daño. Daño. Basta más. Y mucha vida para el otro boludito. El que no va a hacer daño. La idea es que todo el daño lo haga Jacobo. Every day, it's so painful. To say the least. O sea, ahora disparo por tres. Eso está bastante bien. O sea, disparo por tres personas. En vez de por dos. También tenés la hoja. Y... a ver si se da tu plan maestro. No, ya dije que no funciona. O sea, para lo único que va a funcionar la hoja es por si consigo derecho de nacimiento. Nada más. Porque si dejo uno quieto, el otro tiene que disparar. Y cuando di... y cuando dispara, pues... Dios, no tengo rango, man. Estamos medio justos de tiempo, pero bueno. Friends till the end. Como siempre. Hasta ahora no venía equivocándome en ningún control. Pero claro. Cuando era necesario no equivocarme, me equivoco. Y ahora no veo el mapa. Lo cual también es una cagada, pero bueno. No tengo un poquito de daño. Que no es la gran cosa, igual, es un más 2. No, no te creas que es mucho. Wow, ¿cuál es el problema para esquivar a este personaje? Ah, los muros. Perfecto, meter una habitación llena de pasillitos. Así se descoordinan los dos personajes. Y te comes una pija.
No sé dónde estoy, no sé para dónde estoy yendo. Estoy perdiendo el tiempo porque no encuentro nada. Esto para vos. Es verdad que puedo agarrar ambos ítems. Bueno, bueno, bueno. Acá ya estuve. Sí, acá ya estuve. Pero la ruta alterna es más difícil y es más larga los mapas, o sea, es como autosabotearme. Aunque ya jugar a este personaje es autosabotearme mi existencia, pero bueno. Detalles. Y aparte porque no puedes ver los ítems, como un poco... Esto me puede salvar la partida. Me tengo que apurar igualmente, pero bueno. Otra vez, por cierto, la maldición del perdido, porque... ¡Ey! ¡Ey! Está bueno. Está bueno ver por dónde vas. ¡Cómo me gusta! Recibir daño por contacto apenas entro en la habitación. ¡I love it! ¡Thank you! A todo esto, rico nerf, Holy Light, ¿eh? ¿No mata ni a estos bichos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y el daño? Le estaba atacando y no le estaba haciendo daño. Era inmune. Está bien. Perdí los corazones de alma, está bien. No pasa nada. ¿Quién quiere tratos con Satán? No. Ah, spoiler, perdí toda esa vida y no era por ahí. Di que sí. Curioso que no estoy perdiendo la probabilidad con Satán, no sé por qué. Because falopa, yo qué sé. Ahora sí la pierdo. Ah, por era por el corazón podrido.
Como me gustan estos personajes. Como me gusta no tener daño. Parece que tengo, pero no tengo. Tome la pija. Chao. Nada, estamos en una mansión eterna, laberíntica, ¿no? Más habitaciones, vos metele más. Sí, total, le encanta. ¿Otra maldición del perdido? Por favor. Que no quiero ver el mapa. No, sin maldiciones. Que es mi cumple. Está bueno, yo pruebo las pastillas primero en mi hermano y después me las tomo yo. Che, está. No voy a llegar. Estoy pasándola como el orto para no llegar. Chupiola. Tampoco es por acá. Let's go. Y no se van a morir, no, ¿cómo se van a morir? Mierda, se le ocurrió a este personaje. Vamos a jugar con Bethany. Creo y solamente creo que no la estás pasando bien. ¿Vos decís? Estás muy equivocada. Divertido este jueguito. Qué bueno que ya hice hash y la borras, ¿no? No tengo que correr como un pelotudo. Póngame las bolas, dame. Vos, Jacobo y Edmund. Todos. Por hijos de remil puta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, todo sagrado. El ángel me está diciendo: perdiste porque no viniste conmigo. Y yo te voy a decir: da lo mismo, no tenía ni posibilidad de que aparezca. OP. ¿El hermano también? Sí, todos, me comen todos los huevos. Por forros, basura de mierda. Dios, qué personaje nefasto. Ajá, tenés que controlar a dos. Pero claro, entonces, los dos, no solamente tenés que controlar a los dos a la vez, sino que encima se chocan entre ellos. Por lo tanto, uno no le permite pasar al otro. Entonces, es más complicado de esquivar. Ojo.
Es gracioso, Edmund, contame más. Vale, yo te cuento. Y entonces, solo puede uno agarrar ítems, el otro no recibe esas estadísticas. ¿En serio? ¿En serio? Ah, Edmund, sos una basura. ¡Oh! ¿Cómo sabías? Es mi segundo nombre. Buenísimo, lo voy a perder. ¿Cómo perdí la llamita? No tengo ni idea. De ti, María, de Doping Web. No sirve. ¿Estás enojado, amor? No, solo me parece. Creo que estás muy confundida. Estás saltando a conclusiones. No sé qué te lleva a creer esa. Creo que es momento de tomar medicamentos. Cerra el orto. Encima le pagamos a Edmund por esto, boludo. Es como que... ¿Cómo mogólico nosotros le pagamos por sufrir? O sea, le pagamos para que el chabón siga haciendo cosas difíciles. Somos retrasaditos mentales. Todo bien con los retrasados mentales, ¿eh? Pero... ¿Se cobró? ¿Qué? Quiero llorar. Ya no quiero. No quiero jugar más. Ah, esquivaste la bomba con un salto. Copado. Copado, copado. Nice, nice. Nice. Brace Monkey. Vuelvo. Return to Monkey. Así como entro en la habitación, me voy. Oh. Imagínate entrar y decir: oye, espera, no voy a atacar porque a lo mejor algo me mata instantáneamente apenas entro en la habitación. No, las habitaciones de este juego no tienen problemas, no están mal hechas. No, 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 no. No, es que nosotros como Nicalis queremos arreglar las habitaciones para que no puedas recibir daño instantáneo apenas entras, porque nos parece algo injusto y algo que no puede controlar el jugador. Claro, ahora no entro atacando, no sea cosa que algo me... No sé, me desinstale el PC entero, me instale Windows. Pum. Está Windows.
Bajar los niveles de sal. Los niveles de que te da un ataque XD. De que te... Cerralo. Gracias por los bits. La concha de tu madre. Igual no sé, es como que el juego le dio miedo, boludo, que me enojara y dejara de jugar este jueguito de mierda y me dio muchas monedas. ¿Qué verga hacía la Temperance? A ver. ¿Temperance? Al activar la obliga esa a consumir 5 pétalas aleatorias en sucesión rápida. Sí, eso. Me arriesgaría, pero de hecho, funciona porque no tengo píldoras. Sí, sí, funciona. Pues bastante bien, la verdad. Lástima no agarró esa bomba, esa carta, porque no sé. No, de nada, señor con delay. Ahora solo falta que me des, no sé, algo muy roto. No sé. Magic Mushroom. Algo que sea freeway. Dame algo que sea freeway. Yo no me enojo más. No es delay de sueño. Pues vaya a dormir. Va, no, no te vayas a dormir, te ataca. Es una horda. Wow, qué roto que está. Ahora hace que aleatoriamente los enemigos decidan irse por el enemigo. O sea, que por el punching bag en vez de por mí. Y yo no darme cuenta. ¿Por qué es genial? ¿Cuál es la... el razonamiento detrás de decir que esa cosa es genial? Pero es que arbitrariamente van a ir a por él y yo ni me voy a dar cuenta, voy a intentar esquivar algo que no va a ser para mí. Y me voy a terminar comiendo igual. O sea, no está mal, pero no sé, es como que ni... Por favor, no una maldición del perdido, no. Ni del ciego. O sea, del perdido me da igual, del ciego no. Bien, del perdido, está bien. Escribe. Está la boca. Pues esto me interesa más, ¿qué crees que te diga? Yo que sé cuáles explotan y cuáles no, ni me acuerdo. ¿Vos me ves cara de que me voy a acordar? ¿En serio? Hugh Growth solo tiene 3 cargas. ¿Qué OP? Man, me da 7 de daño. Y tiene 3 cargas.
Belial tiene más carga, creo, y me te da 2. Te veo cara que va a romper las rodillas a Edmund. No, yo nunca tentaría a la vida de alguien. Unless. Tres cargas. No me sorprende, estaría muy roto. Estaban dos pisos en los que no veo los ítems. Qué pereza. Un poco de daño con esta carta. Que hacia Finger hace daño hacia adelante. Hacia donde apunta hace ticks de daño. Son Whisperatis, pero
Nada se compara con la carta en plan. ¿Por qué dispara un proyectil tan chiquito? Esto hubiera sido bastante útil si hubieran quedado máquinas de donación de ese lado. Más 14 de daño, buen multiplicador. A ver, es que podría donar vida. Buenas noches. Te duermas bien. Tetord se volvió. Gracias por el foro. Tilteado, ¿cómo que tilteado? O sea, no estoy tilteado. Me tilteé con los otros dos bobos. Si me dan cosas útiles, pues no me tilteo. ¿Jugamos un comp, bro? No, no juego cooperativo. I am sorry. Solo juego para desbloquear cosas. Tengo el presentimiento de que te tocó la R. No, acabo de empezar la run. En su momento, hace 1000 años, me tocó solo una vez. Lo cual es bastante triste en temas de suerte, pero... pero bueno, quién sabe, a lo mejor vuelve a aparecer. Ya llevo unas 100 y pico horas. O 200 horas y todavía no apareció. De nuevo, así que... ¿Y qué se cuenta el señor Tetor? Ashpit XL, ok.
¿Es en serio, boludo? Vale. Me la podría haber llevado para ver el mapa en cada piso, ¿no? Pero bueno. Me caigo un poco a pedazos. El juego me da una segunda oportunidad, me gusta. I like second chances. Ah, me salió mexicanito. I like second chances. Bueno. Eso es nuevo, un segundo. Ese tema es nuevo. Break your enemies. Spool. Broke. ¿Cómo se llamaba, boludo? Lo acabo de agarrar, ya ni me acuerdo. A ver, desbloqueables de Forgotten. Bone Spurs. Genera uno o dos huesos flotantes cuando un enemigo muere. Los cuales bloquean lágrimas y hacen daño por contacto. Cuando un enemigo muere aparecen uno o dos huesos flotantes que bloquean proyectiles enemigos y protegen del daño. Simple enough.
¿Se me pueden dar vida, por favor? Porfis. Lo ruego. Me quiero morir. ¿Y esa bomba gigante se puede desactivar si llevas el trinket de las tijeretas? No lo sé. ¿Puede ser? No sé si es considerado una bomba troll. Por cierto, bienvenido, usuario feo. Siento como que te estoy insultando al leer tu nombre. No creo que seas feo. ¿Lotus? Oh, mierda, la cagué. Bueno, todo sea por curarme un poco. No esperaba que costara 12 Justice. O sea, no me parece tan potente Justice como para que cueste eso, pero está bien. Si vos decís, jueguito. Me puse ese nombre a falta de creatividad cuando me creé la cuenta. Pues, es usted muy guapo. Quiero que lo sepa. Wow, no sé cómo escribir eso. Dios, por favor, quiero, aunque sea, no sé, boludo, un The Sun. Un The Lovers, no te pido tanto. Aunque un corazón. Tomó muy literal las cosas. Un grosso. Y nada más. ¿Por qué la carta en blanco tiene 12 cargas? La carta en blanco, la runa en blanco y la píldora en blanco, todas fueron nerfeadas y básicamente ahora sus cargas dependen de con qué lo usaste la última vez. Según esté considerado si es más fuerte... ¿De qué me perdí en general? Ah, ahora te comento. Según si es más fuerte o menos fuerte. Por ejemplo, si usaste Sun con la carta en blanco, te tira 12 cargas, porque de Sun es considerada una muy buena carta. Con otras no te tira tantas cargas. Básicamente eso. Como la usé con Justice, me tiró 12 cartas. Cuando la usé con otra carta, vas a ver que se va a actualizar. ¿Qué te perdiste? Pues no mucho, a ver, intenté jugar con Jacob Anizo y no me fue muy bien. Así que ahora estoy haciendo los dos finales que me faltan con Bethany, que es este final, que es la madre, y el final de Delirium, que es el que más pereza me da. Vamos a usar esto como un poquito de daño, porque no tengo daño, pero bueno. Así que no te perdiste mucho, la verdad. Fueron... De hecho, ya llevamos 2 horas, what? No sé en qué momento pasaron 2 horas, si te soy sincero. De hecho, ¿cómo pasaron 2 horas, what? Si no llegué ni a terminar una run. Y la run que hice durara un poco. Oh, the fuck.
Vamos a hacer eso. Ahora, según el juego, tengo vida máxima. Eso me aumenta el daño. Ahora tengo la corona activada. Y me puedo ir a buscar mi carta de crecimiento grande, acelerado. El tiempo relativo, o bueno, eso dicen. A ver, el tiempo es una creación humana, por tanto, es relativo. Bien. Vamos a seguir sufriendo. Let's go. ...31% de ángel. Muerte. El emperador. El mago. El mago no es mala para el combate final, sobre todo. Así que probablemente me la lleve. Porque realmente el mago, o sea, el mundo lo, lo puedo usar un montón de... Sí, sí, la verdad. Prefiero el mundo. Ojo de Guppy. Es una pena. Creo que ahora voy a estar sin el buffo de la corona, pero bueno. Y perdí la probabilidad del ángel. Chicos. ¿Y qué se cuenta, señorito? Ay. Me detesto. ¿Ves? Ahora tengo una de Sun. De Sun me vendría muy bien. Porque me curaría al máximo. Pero claro, de Sun con Blankard toma muchas cartas. Ay, odio este juego. Este juego y el RNG es la cosa más odiosa del mundo. Casi me suicido por no estar mirando. Bien. Yo digo que debería haber una trampilla en esta habitación. O tal vez no. Maybe not. Realmente el control de pausa es un buen objeto si tienes el cuchillo mamado o un compañero que haga daño. Sí, claro. Claro que lo es. El problema es que no tengo eso. Como mucho tengo el dedo. Y poco más. Ok. Esto podría serme muy útil.
por lo menos por este piso. En serio no funciona con eso. Si consigo más corazones de alma, pues sigo con el asesinato masivo de... con el borrado masivo de enemigos. Me hubiera gustado borrar el que tiene el látigo hacia adelante, pero no todo se puede en esta vida. Sí, está rotísima, pero no tengo muchos corazones de alma, entonces... Igual está rota hasta un punto, porque si lo pensás es como... ¿Qué tanto te va a importar borrar enemigos del juego si después no te aparecen en jefes? Pero no los borro de toda la partida, sino más bien del piso. O creo que así funciona. No, es de toda la partida. Más velocidad de ataque, no está mal. Lástima el ángel, pero... Bueno, no está mal. Los Wisp que creo también eliminan enemigos de toda la partida. Ese no me interesa eliminarlo, así que me da igual. Los huesitos estaría bueno eliminarlos. Chao. Estos no aparecen nunca, da igual. ¿Ves? Habitaciones que se limpian solas. Paso de usar esa cosa. ¿Crees que sería posible borrar a todos los enemigos que puedan aparecer en un piso? Sí. Mira, otra habitación vacía. Ah, no. No, pero casi. Tarot Claws. Ay, esta no es del tarot. Qué paja. Bueno, que si me dan fuerza... Temperance. Hombre. Un poco de invulnerabilidad.
Justice. De hecho, este me gustaría borrarlo. Porque es horrible y su brimstone que rebote es horrible. Lo detesto. Es verdad que spamé el pisotón como un enfermo, me había olvidado. ¿Cómo era esto? Da igual, ¿no? Lo que dije, sí. ¿Cómo puedo saber si alguna de esas dos es de suerte? No puedo saberlo, ¿verdad? No. De hecho, había más cosas ahí que de lo que decía. Lo que me gustaría borrar con el último coso que tengo. Voy a intentarlo, ¿eh? Son estos magos. Nah, no pude. Va a ser complicado porque no se dejan, tipo, acercarte a ellos teniendo el cosito este. Judgment. Judgment. The Lovers, no está mal. ¿The Lovers para el combate? De hecho, The Lovers para el combate. Porque The Lovers me soltaría. No sé cuántas cargas va a tener. Tengo que probarlo. 6 cargas. Y solo me da 3 corazones, no 4. Pues no sé qué tan viable es. Pues 6 cargas es mucho. O son recibir 6 golpes. O sea, si tuviera The Wafer o Cáncer, sería viable. ¿Por qué no se hizo un puente? Está bien, Edmund. Tus reglas, supongo. Fuerza. Quiero ver cuánto cuesta también fuerza. 3. Solo 3. Y me da un aumento de vida y de daño. El otro me da mucho más daño. Pero no me da aumento de vida. Un segundo.
Bien. Estoy pensando, a ver, que uno me da daño y el otro me da vida y daño. La vida y el daño es que también de la mano. Sobre todo porque es doble. O sea, cuando yo lo uso me da 2 de vida. Bastante daño. Por ejemplo. Che, déjame probarlo, la concha de tu madre. Cuanta más vida, mejor. Quiero ver una cosa. Ya que me voy a hacer daño. Me da 5 de daño y 2 de vida. Okay. No, no me da 2 de vida, me da 1. Ok, creo que la carta en blanco no funciona con Talos Cloth porque nerfeos go brr. Está bien, Edmund. Ok, puedo entonces hacer carta en blanco y uso normal durante el jefe y después usar Q-Growth para el daño. Si no, no se me ocurre. Ahora, con esos, con The Lover sí funciona. No, sí. Mira, ahí hay una moneda de suerte. No sé ni qué me hizo daño y me dice que me mató el tiempo. ¿What? Roma. Uf, qué mamá. Sí, me hizo mierda. Yo pensaba finiquitar cosas hoy. Llevo 2 horas y media sin hacer nada. Okay, me gustaría no romper esa caquita, a ser posible. Bien. Las rezas nos faltaron, sí. Sí, sí. Aunque tengo 2 corazones, 3, 3 y medio y después una cura completa. Por lo tanto, otros 2 y medio más. Son un total de
De mucho. ¿Dónde está Jacobo? Metido en mi culo. Jacobo fue más fuerte que yo. Yo feel blessed. Nice. Yo me morí contra Delirium con Jagobo teniendo el boss a 10% de vida y no toqué más el Isaac. Entendible. Buenas recompensas. Ayer el Isaac se recomportó. Iba súper bien. Hoy dijo, ¿sabes qué? Te voy a cagar. Lo peor es que fue en directo y me vieron tilteado de verdad. Bueno, recién yo estaba bastante tilteado con Jacobo. Bastante. Vení para acá. Vení para acá. No sé, este juego es un hijo de remil puta. Encima, boludo, los cambios a tantos ítems innecesariamente, boludo. Tantos nerfeos al pedo. Con tal de simplemente hacerlo más difícil. Las tiendas son una. No, pero hay unos nerfeos que son estúpidos, boludo. ¿Por qué si consigo Blank Card, que ya es rara, consigo Tarot Clock, que es rara, y consigo una carta que es aceptablemente buena, que ya Tarot Clock no funciona con la baraja francesa? Ok. ¿Por qué no puedo combinar Blank Card con Tarot Clock? ¿Por qué no puede ser una sinergia? ¿Por qué eso tiene que estar nerfeado? ¿Por qué ya no existe? Es como, bueno, está bien, ya no te doy el doble beneficio. Porque me pinta. Bueno. Y los infinitos uso de Blank Card. Como los usos infinitos. Ah, sí. Eso ni hablemos. Tipo, ese nerf me parece bien. Era muy fácil de romper cuando tenías una blanca. Pero lo de que no haga sinergia con Talos Clos me parece literalmente estúpido. Es como, ¿por qué borrar una sinergia que pasa muy de vez en cuando? Es borrarle, no sé, diversidad a las runs. Como, bueno, lo tenías, ahora no lo tenés. Jodete.
Me acuerdo que si tenías la carta en blanco, un trozo de dado y una de las baterías, no me acuerdo cuál, podías obtener un D6 de 3 cargas. R. Nah. No confío. R. No había tirado R en todo el directo. Ahora me sorprende que siendo como está el juego ahora mismo, no sea una metralleta, boludo, las hogueras rojas. Dale, rompete. Gracias. ¿True ending? No, mamá. Mamá y Delirium. Que Delirium, bo. Al menos ese que hiciera el piso, yo lo sé. Estas pastillas van a ser buenísimas. Al menos me curo. Delirium facilito, sí, ¿no? Ah, recién estaba jugando con Jacobo y So, haciendo la boss rush, y me pegaban cosas que no estaban. Me mataron, de hecho, cosas que no había nada. Estaba jugando con el activable este de la pausa, y como estaba despausado me pegaban cosas que no estaban. No sé si es un bug, algo, un proyectil que no se ve, como tantas cosas en este juego. No sé. Lo que me causa gracia igual, que esto yo no lo sé porque no lo leí, pero lo dijo Alex en uno de sus podcasts. Dijo que Azazel, el Alter, está en work in progress. Y que todavía lo tienen que terminar. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que sacas un personaje sin terminar? No lo saques. A mí me parece que está piola, boludo. Un Brimstone chiquito y un empujón. Y que no vuele. No sé, yo qué sé. Es verdad, no tiene comparado con el resto de Alters, es medio meh. Sí, bueno, pero no sé, me sigue pareciendo extraño que saques. Tipo, no lo saques el personaje. Déjalo para que se desbloquee después, yo qué sé. ¿Para qué sacar algo que está mal hecho? Es que igual que el ítem de derecho de nacimiento. En muchos personajes no hace nada. ¡Oh, increíble! Buen ítem. No le vamos a poner ni siquiera una pasiva básica. No. Sí, pero esto no es Cyberpunk. Pero eso, no sé, hay cosas que no entiendo por qué existen. Pero bueno. Eso que haya alters sin terminar, ítems sin terminar. Mételos después. Es como, por ejemplo, la actualización de Delirium, ¿no? Quieren. Dijo Edmund que hay pisos que no terminaron y la actualización de Delirium que la quieren sacar
O sea, dicen que algunos pisos los va a sacar en junio, a mediados de junio. Y que también más adelante va a sacar la actualización de Delirium. Bien. Nice. No dejas una actualización de Delirium a medias. Delirium está igual que antes. Entonces, como no sacas cosas a medias, tampoco saques personajes a medias. Ítems a medias tampoco. O sea, de por sí me parece raro que un DLC consiga una actualización de contenido. Es extraño. Pero bueno, esto es Isaac, a veces pasa. No, o sea, a ver, el jefe me gusta en su... la idea, el hecho de que sean todos los jefes y que vaya rotando y todo eso. Pero tienen que rehacerlo, tipo. Porque el hecho de que se vaya transformando constantemente, se teletransporte, haga todas esas pelotudeces, es que no tiene sentido, ¿eh? Claro, la idea está buena, pero está mal hecho, exacto. Lo tienen que rehacer completamente. ¿Es fácil? No. Pero bueno. El que de todo. El lanzamiento a medias, el tema de los personajes. Si te referís, supongo te referís al lanzamiento a medias. Sí, tiene sentido que sea de Nicalis, porque Nicalis apura el hecho de lanzarlo. Pero... todo. No, todo no. La decisión de ítems y de resfeos y esas cosas es de Edmund y su equipo de diseño y de programación. No, Nicalis no tiene nada que ver. Me morí porque salía pin a velocidad supersónica. Es que sí. Y también lo típico de que te pegan antes de que aparezca. Tipo, el jefe no apareció, ya te está pegando. Que eso pasa con muchos jefes que saltan, por ejemplo, fuera de pantalla. Te pega sin que haya aparecido todavía. Yo encima... ¿qué es lo que yo te comenté? Nada, estaba jugando... ¿yo? Ayer terminé con The Lost, ¿no? El Lost, no, The Lost normal. Bueno. En una run que estuve en su momento jugando, fui contra... madre, o sea, por el camino alternativo, por el mausoleo. Me enfrento a la madre, que es como el pie de la madre más difícil, digamos. Y uno de los láseres del Brimstone me lo lanza, ¿no? Yo justo estoy en el medio, me pega el Brimstone, me saca el Holy Mantle, instantáneamente me mata. Y es como, buenísima, ¿qué hago? ¿Qué hago en esa situación? Tipo, es falta de skill mía, es culpa mía. Pero hay tres cosas en una futura update. Delete Delirium, las tiendas antiguas y tres, quitar las rocas con pinchos. Las rocas con pinchos... yo qué sé. No me parecen ni tan... o sea, son horribles, pero es un obstáculo más. Es como decir borrar un enemigo. Sí, yo también he perdido con The Lost normal por eso, porque me choco y ni lo veo. No. Todos los nerfeos no. Yo no generalizaría tanto. Hay nerfeos que me parecen bien. Como lo de la blanca. La blanca me parece que esté bien nerfeada. El hecho de que se adecue a la carta que estés haciendo. Que el hecho de que exista Blank Rune. Esas cosas me parecen bien porque estaban rotas. El hecho del nerfeo al restock también me parece bien. Ahora. El nerfeo a los dos descuentos me parece estúpido. Eso simplemente me parece imbécil. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la forma de conseguir un doble descuento de Steam? Simplemente con Diplopia. No hay otra manera. No hay otra manera. Es la única manera. ¿Cuál es la chance de que aparezca Diplopia? ¿Cuál es la chance de Diplopia?
cero, porque hay tantos ítems. Si hubieran querido balancear el juego, lo hubieran hecho en Afterbirth Plus, no ahora. ¿Por qué? Ya lo han hecho en Afterbirth Plus con ítems viejos. Ahora lo tienen que hacer con los ítems de Afterbirth Plus. Está bien, los balanceos están bien. Ahora, hay algunos que sí, otros que no. El hecho de nerfear el Holy Mantle también me parece tonto, porque es como, ok, me nerfeas Holy Mantle, ponele, aceptable. Pero existe Tainted Lost. ¿Por qué me nerfeas Holy Mantle? Es que no sé. Lo del Holy es estúpido, no, es que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Hasta te diría que lo nerfees en todos los personajes menos con Delos. Está bien, que todos tengan solamente ese mínimo tiempo de invulnerabilidad. Si yo lo consigo ahora con Bethany, por ejemplo. Pero ¿por qué con Delos? Es la única manera de supervivencia. ¿Cuál es? De eso a Tainted Lost no hay mucha diferencia. O sea, no puede ni llevar Holy Mantle el Tainted Lost. Es que, no sé. Hay tantas tomas de decisiones sobre ítems que no tienen ni pies ni cabeza. Pero bueno, derecho de nacimiento. Con esta... Hablando de cosas que no funcionan. Bethany creo que no tiene derecho de nacimiento, ¿verdad? Ah, sí. Sí, le funciona. Para Jacobo es... me. Yo tampoco funciona. Hola, hola, TS Lone. No, ¿cómo que no funciona? Pobre sí. Para Jacobo es bastante... me. Sí, te llega a tocar justo con Tanuki y ganaste. Sí, bueno, a mí me pasó que tenía Tanuki en uno de los personajes y dije, bueno, si me sale derecho de nacimiento, pues sí. No salió. Pues mira, ahí usé el activable con cargas de alma y fue gratis. Gracias a derecho de nacimiento. Año. Ok. No tengo dinero casi. Pero not bad. No entiendo, pero confirmo. Indeed. Yeah. Stairway to Heaven. A ver, ¿qué hay? Me salió Virrey con Forgotten. Bastante útil. Ah, ¿es solo una vez? Ah, oh, ok. O sea que si no vas con dinero es una pérdida. Bueno, algo que se aprende. Ahora, ¿con qué personaje no funciona? Para, acá lo dice. Con Lilith, Keeper y Aporion no hay nada. ¿Por qué con personajes de Afterbirth no hay nada? Que no sé, boludo, que pudieras elegir si un activable consumir y obtener su pasiva o consumirlo en estadística, yo qué sé, boludo.
Upa. Sí. Con Lilith, boludo, yo qué sé. Que cada habitación tengas un aleatorio, un aliado aleatorio. Como hace el My Buddy, pero otra cosa. Desaparece el bicho y disparas normal. No, pero eso qué gracia tiene, boludo. Tendría que ser que no desaparezca Incubus y dispares normal. Porque eso no te cambie. Para eso tenés una de las alhajas que... Y la box te da 20-20. Bueno, sería curioso. Y después, ¿quién más? No. Keeper. No sé, yo qué sé. Aumento de vida. Porque de hecho, Tainted Magdalene le da un aumento de vida. Dame un aumento de vida con Keeper. Es muy raro conseguir el ítem que te da aumentos de vida con monedas. Dame, no sé, yo qué sé, boludo. Hay maneras que la moneda tenga más posibilidades. Yo qué sé. Porque pierda la mitad de moneda también. O sea, que su vida se transforme en una vida común. No sé. Esas cosas son muy raras. Porque, por ejemplo, que los Tainted, no sé, no tengan todos. Porque de hecho no tienen todos. Tainted Judas no tiene nada. Tainted Eve tampoco. Tainted Lázaro tampoco. Y Tainted Lilith tampoco. Tampoco Tainted Bethany. Tampoco Tainted Jacob. Los Tainted te lo entiendo. Bien. Pero los que no. ¿Y qué les da a esos? Nada. Básicamente estás perdiendo un ítem. No las. Seiden lo vi una vez en mi vida. A mí me salió 3 o 4 veces ya. Pero igual, me parece ridículo. No sé cuál es la razón detrás de todo eso, pero... Digo yo que tendrá alguna razón buena. No creo que sea simplemente... ¡Ay, no se nos ocurrió! Esto es inútil, boludo. Oh, Dios. Hay tan pocos personajes que les sirva esto. Sobre todo en su tercer fase, sí, ¿no? Esta partida pinta bien. Me gustaría que me dieran llaves en el otro lado. Suerte con una Isaac. Bueno, me despido. Suerte con una Isaac. Thank you. De hecho, hay dos cofres allá abajo.
Poco, sí. Y ahora me gustaría un nuevo activable, porque... Bueno, un nuevo activable. Un activable, porque este no es un activable, como está. Es la base. Podría ir por el jefe, la verdad, es uno facilito. Me da un poco de miedo mi perrito sanguinolento, pero bueno. Ahí lo tenés el sanguinolento. Calma, chico, calma, calma, calma. Ya, o sea, todo va a estar bien. ¿En serio me dio? Me molesta. Bonita. Tu, la concha de su madre. Ahí voy. Telescope lens. Hace posible generar un segundo planetario que se pueden generar en el útero. ¿Quizás más? ¿Cómo que quizás más? Ah, ok. Aumenta la probabilidad de que aparezca un planetario. Mantiene la probabilidad actual de la aparición del planetario, aunque ya se haya visitado uno. Hace posible que aparezcan planetarios en el capítulo 4, o sea, el útero.
Sí, ¿por qué parece que no tengo daño? Todo bien, Ori. Tal, ¿qué hacías? Oh, esto es mejor. Es que congelar es congelar, pero... Ha habido a comer, ¿cómo vamos? Mal. O sea, bien, pero aceptable, mejor dicho. Pero con los ánimos mal porque llevo de nuevo 3 horas sin hacer nada, pero... Pero bien. Cosas que pasan, ¿no? Tipo... Hay veces que se gane y hay veces que se pierde. O hay veces que se pierde y hay veces que se pierde. ¿Y vos cómo estás? Provechito, por cierto, provecho atrasado. Volar. Not bad. El corazón eterno me gustaría, pero no hay chance que lo mantenga. No sé ni por qué la estoy matando. Estoy perdiendo bombas al pedo. Pensando en hacerme una mochila con un peluche, después te muestro. Ok.
loco. Ya comiste, estoy en eso, entre comillas. ¿Cuál es este? Mercurio. Aprovecho, gracias. A metro de velocidad, las puertas permanentemente permanecen abiertas al entrar a una habitación aunque haya enemigos. O sea, básicamente puedo ir a los pedos y ya está. Puedo pasar a habitaciones como un loco. Gracias. Está un poco acelerado todo. Me comentan. Duality. Yo qué sé.
¡Oh! Llegó a la tercera fase. Me pregunta si podría ir más. ¡No! Insta murió. Espero que eso no significa que después esté muerto y tenga que volver a cargarlo. Con sacar un final me quedo contento. Con uno nada más. No pido más. Sí, básicamente. Hoy encima no anda muy bien Twitch. Para variar. No puedo tirar la bomba, estás en medio de la concha de tu madre. Está bien, sí, dale, dale. Y me lo reseteó. La concha de eso. No sé ni qué hace el Mitre, pero bueno. Ah, muy bien. Me sacó de la sala de una explosión, me parece. A ver si encuentro cómo se llama el perro este, ¿no? No sé cómo se llama, boludo. Este ítem, ¿cómo se llama? Blood Puppy. O sea, Blood Puppy. No, no se llama Blood Puppy. O sí se llama Blood Puppy. Sí se llama Blood Puppy. Vas a aparecer una familia que persigue a los enemigos cercanos, causa 2 de daño por contacto cada 4 por segundo. Tras matar a 15 enemigos, Blood Puppy se enfurece y cambia su comportamiento. Causa más daño. Adquiere un ataque donde puede embestir, suelta medio corazón rojo por cada 10 enemigos matados, intenta atacar a Isaac causando medio corazón de daño, puede consumir las bombas dejadas por Isaac, puede ser dañado por Isaac.
Al matar a 25 enemigos, más 40 total, la versión enfurecida evoluciona nuevamente y cambia su comportamiento. Se vuelve más grande y causa 15 daño por ti. Destruye obstáculos al embestir. Causa un corazón entero. Suelta corazones rojos completos cada vez que mata a 10 enemigos. Tiene 50 de vida. Ok, ese es el máximo. Oh, vale. Vida, está bien. Y encima eso me cura. Hace que los corazones curen más. Parece bien. Va, no, no sé si es eso o es el otro. No. No fue una mala. Oh, wait. Ok, eso no sé cómo no me pegó. Más velocidad de ataque. It's okay for me. ¿Cómo evité el daño? Tenía. Está mal. Segundo ítem de Guppy, básicamente.
Oh, ¿en serio? Voy a usarlo solo una vez. Hijo de puta, ¿dónde? Lo bueno es que tengo guita para la tienda del ángel. Por si me da algo bueno. Como la mente. La mente es buena. Ya fue. Obviamente no lo agarro. Pero al carajo. Casi ninguna habitación del tesoro fue buena. Casi ninguna. A ver, estamos en Gehenna 2. No creo que aparezcan muchas más habitaciones de... Además que en todo caso igual tengo la de Duality, tengo. Más velocidad de ataque. ¿Cómo están los perros, eh? Ah.
¿En serio, jueguito? Charged Penny. Al recoger una moneda hay una probabilidad de conseguir una carga para el objeto activo actual. La probabilidad es 1,6. Okay. No es la gran cosa, pero me vale. La verdad que ese ítem no es muy bueno. En serio, otra vez acabo de tener este trinket. Bro. Stop. Es que me caigo a pedazos. Bombs are key. Curioso, como tenía llave dorada. ¿Por qué me está dando todo trinkets? No entiendo. Como tenía llave dorada, ahora me está dando. Tengo bomba dorada, porque bombs are keys. Dios. Otra de Sun. Nice.
Go back. Esto podría estar bien. Not bad. Es una pena que no tengo lo de que las monedas son corazones. Que sea lo que Dios quiera. Aumenté un poco mi daño. Bastante fácil, la verdad. Revelation. Os Diosito quiso. Os faltaría Delirium con Bethany. Pero ya no me apetece jugar, estoy tildeado. Me voy al choto. Muchas gracias por ver, por estar, por pasarse y todas esas cosas lindas. Y nos veremos cuando nos veamos en un siguiente stream. O donde sea. Un gusto, nos vemos mañana o cuando sea. Y chao, bye bye. Buenas noches.